Las principales editoriales del país se reúnen desde el pasado viernes en el World Trade Center de la Ciudad de México, en una fiesta donde los actores principales son el libro y los lectores. La verdad es que es súper divertido porque te enseña, te lleva más a la lectura de lo que ya estabas. Entonces, es súper divertido y yo les recomiendo mucho que vengan. ¿Sí? Oye, ¿a ti qué tipo de lectura te gusta? Me gusta la acción. ¿Te gusta la acción? Me gusta la acción y el suspenso. En más de 8.000 metros cuadrados, los asistentes encuentran todas las opciones de lectura. Novela, cuento, superación personal, educativos, infantiles y mucho más. La Dirección de Televisión Educativa ofrece talleres de televisión para niños y jóvenes. Bueno, frente a las cámaras me puse un poco nerviosa, pero está divertido y muy puedes aprender más. Me tocó ser conductor y me pareció muy bonito. La invitada especial a la Expo Publica es la Secretaría de Educación Pública. Y como parte de las actividades, el director general de Televisión Educativa, el doctor Fausto Alzati, dijo en entrevista que la DGTV trabaja ya en la adecuación de sus contenidos para el uso de las nuevas tecnologías. Intensamente, día y noche, produciendo nuevos contenidos de telebachillerato, eventualmente cuando lleguemos a un acuerdo adecuado con las áreas pedagógicamente responsables de la Secretaría, a lo mejor tenemos que volver a producir la telesecundaria con un enfoque ya de competencias. Producimos cápsulas sobre temas fundamentales, por ejemplo, hemos ahorita producido una serie de cápsulas que están por sacar al aire y por tener listas sobre la historia del petróleo en México. Expo Publica es la oportunidad para que niños y jóvenes exploren el maravilloso mundo del libro y la lectura a través de talleres, conferencias y actividades recreativas. La feria estará abierta hasta el próximo 4 de mayo con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Karol Joseph Wojtyla nació en Polonia en 1920. 58 años después se convirtió en el primer papa.